Bienvenidos todos. Qué rico pues tener este salón con tan buena convocatoria. Este es un espacio que quisimos convocar esta noche con nuestro profesor Carlos Jiménez. Él es el profesor que orienta las charlas de geopolítica en el club. Básicamente porque sentimos que en este momento hay mucha desinformación alrededor de todo el tema electoral. Nosotros, ante todo, pues les quiero contar que somos, pues yo creo que ustedes nos han conocido, pero la mayoría son socios que llevan mucho tiempo en el club, como organización absolutamente respetuosos del pensamiento individual, de las preferencias, de las miradas de cada uno de ustedes y de sus empresas, y eso siempre será así. Pero también sentimos que hay un desconocimiento porque todo el sistema electoral colombiano a través del tiempo ha cambiado mucho. Y ahorita me decía alguien, ¿usted sabe qué es una lista cerrada? ¿Qué es una lista abierta? ¿Cuáles son los partidos políticos? Y la verdad es que uno muy fácilmente se puede corchar. Entonces, ¿de qué se trata esta charla? Este espacio no es un espacio de debate, que a mí me gusta este candidato, que a mí me gusta el otro, que este dijo esto en este debate, que este dijo lo otro, de eso no se trata. Se trata de que tengamos este espacio con Carlos Jiménez, que es un magíster en gerencia, tiene una amplia experiencia en geopolítica, también aborda temas de entorno geoeconómico y apoya a las empresas en direccionamiento organizacional. Tiene un amplio conocimiento en el tema político. A mí me gusta mucho pues la manera como Carlos acompaña este tipo de espacios, porque es una persona supremamente respetuosa. Entonces nos mantendrá pues como en el marco de lo que pretendemos, que es brindar un espacio para aclarar dudas, para hacer las preguntas que consideremos en torno a esas elecciones que vienen, en torno a lo que significan los diferentes partidos, las fechas especiales y ya las dudas que cada uno considere que sea necesario plantear en este espacio, pero muy en ese marco pues de mucho respeto entre nosotros a ese pensamiento individual y a esas preferencias. Así es que les doy a todos la bienvenida. Me agrada mucho pues ver este salón con tan buena asistencia. Esta es una de las dos charlas que vamos a tener. Hoy es muy sobre el sistema electoral. La siguiente charla va a ser un contenido un poquito más abierto para tratar de entender qué es un sistema democrático capitalista y que es un sistema económico comunista, de una manera también muy imparcial, conociendo bien qué historia, porque Carlos pues también es una persona experta, muy estudioso de la historia, con casos concretos, de forma tal que tengamos también una ilustración y tengamos elementos que nos permitan acabar de elaborar esas decisiones que cada uno de nosotros va a construir de cara pues a esa nueva realidad que se acerca. Entonces le damos la bienvenida a Carlos y a ustedes pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Adriana. Creo que estoy con suficiente distancia, entonces me voy a retirar el tapabocas. Bueno, como Adriana lo menciona, este es un espacio que está creado precisamente como para que tengamos una presentación sobre elementos que conforman nuestro sistema electoral. ¿Y por qué hablar del sistema electoral? Porque en este año, como ustedes también lo recuerdan, se van a celebrar elecciones legislativas y también se van a celebrar las elecciones presidenciales. Y el objeto de esta charla, de forma concreta, es hacer pedagogía electoral sobre las elecciones legislativas que se van a celebrar el 13 de marzo de 2022. Unas elecciones que, como cada 4 años ocurre en nuestro país, sale a reducir nuestra pasión latinoamericana, nuestra emotividad. Eso tiene una serie también de consecuencias, una serie pues también de efectos, y como Adriana lo resaltaba, pues este es un espacio más con tinte pedagógico que permita que tengamos un conocimiento básico sobre temas que vamos a empezar a escuchar, en qué consiste voto preferente, qué quiere decir el cociente electoral, porque a partir de las 4 de la tarde del 13 de marzo comienza la verdadera elección para algunos, pues porque es toda la actividad de escrutinio, empezamos a escuchar conceptos como la cifra repartidora y demás.
Adicionalmente, pues también las inconformidades de aquellos que no resultan elegidos. Entonces, yo estoy recorrido por esos elementos con carácter divulgativo, pues más que experto, pienso una persona que por su formación pues puedo compartir algunas experiencias, pero también como lo hemos manejado alrededor de las diferentes charlas en otro tema que es el eje política, destinaremos un espacio al final para las intervenciones. Que quede claro de antemano, si surgen preguntas, muchas de ellas no van a tener respuesta, pero pues espero que en las memorias ustedes encuentren pues algunos de los vínculos, algunas de las referencias que les permitan profundizar para responder algunas de esas inquietudes. Entonces, mientras están haciendo los ajustes visuales del caso, vamos a ir haciendo un contexto general de por qué hablar de las elecciones con algunos datos. Perfecto. Igual que como también acostumbramos en otro espacio que es el de geopolítica, que este material es para ustedes, es un material muy muy sencillo, elaborado pues con la fuente principal para evitar, como lo mencionaba también Adriana, situaciones de desinformación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Constitución Política de nuestro país, pues que nos permita pues tener este contexto general que va de la mano con el objetivo de este encuentro. El 13 de marzo se van a celebrar las elecciones legislativas en nuestro país y creo que es el momento adecuado pues, para que tengamos en cuenta que va a haber una competencia por una serie de curules tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes. De acuerdo con las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hay 2.835 candidatos inscritos, hay 353 listas y se van a elegir 296 congresistas, es decir, 2.835 personas compitiendo por 296 curules. Entonces ustedes comprenderán que estamos precisamente en este momento en la parte o en la recta final de la campaña, pues cada uno de los candidatos, cada uno de estos actores que quieren llegar al legislativo, pues quieren afinar su discurso. Pero cuando hablamos de Congreso, hacemos la alusión respectiva. Obviamente vamos a tener el Senado de la República y vamos a tener la Cámara de Representantes. En cifras concretas estamos hablando de una postulación por 108 senadores y 188 representantes. Ya vamos a encontrar y vamos a presentar las principales diferencias, también cómo se da la elección de cada uno de estos espacios. En ese sentido, de acuerdo con la Registraduría, vamos a encontrar que el potencial nacional electoral se estima en 38.893.318 ciudadanos. Es decir, toda esa cantidad de personas, discriminado por hombres, discriminado por mujeres, tienen la capacidad, el derecho y el deber, pues también de participar en las elecciones del 13 de marzo. Y en ese orden de ideas, pues básicamente vale la pena, como también lo vamos a resaltar más adelante, el derecho, pero también el deber del voto. Pues en el sistema en el cual estamos, cada 4 años, en el caso de esta elección, es la manera que tenemos efectivamente de pues, expresar nuestras preferencias a través de las diferentes opciones que vamos a encontrar en concurso. ¿Cómo está conformado el sistema electoral colombiano? Y aquí vuelvo y digo, no vamos a dar una clase magistral sobre cuáles son las funciones, cuáles son los actores determinados, sino que tengamos en grandes rasgos cuáles son los principales o el eje protagónico de todo este proceso electoral en nuestro país. El sistema electoral colombiano se encuentra conformado por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y estas dos entidades van a tener una responsabilidad, una serie de responsabilidades muy concretas, como ustedes las ven en pantalla. Dentro de ellas, primero que todo, declarar las elecciones y entregar las credenciales, todo ese proceso previo que permite el ajuste del calendario electoral. No se preocupen que las memorias son para ustedes, o sea, yo se las entrego acá, mi enlace en el club, las distribuyo, o sea, siéntanse libres. Vigilar y controlar la organización electoral, en últimas estamos hablando de todas las garantías que permiten la libre expresión democrática, revisar los escrutinios y los documentos electorales, es decir, toda, entre comillas, pues todo este proceso que va o que comienza a partir de las 4 de la tarde, distribuir los aportes para las campañas. Recuerden que también hay un esquema de financiación en donde se hace un reconocimiento también a algunos de los partidos que logran surtir ciertas etapas.
Y de igual forma, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría Nacional pues se encargan, son las autoridades encargadas de llevar a cabo el escrutinio general de las elecciones. Por elecciones me refiero no solo a las legislativas, sino pues también a todas las elecciones que se convocan en nuestro país. Reconoce o revoca las personalidades de partidos y movimientos, es decir, es la instancia de la máxima autoridad que se encarga de dar ese reconocimiento a estas agrupaciones políticas, y las dos últimas funciones, de grosso modo, permiten dirigir y organizar el proceso electoral, elaborar los calendarios electorales y llevar el censo nacional electoral y las estadísticas electorales. Vale la pena aquí también resaltar el carácter informativo de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los invito a que la consulten, en donde pues vamos a encontrar en el menú electoral pues también todo el detalle frente a estos temas que estamos mencionando. Pero vamos a hablar ya de forma concreta en qué se va a elegir el 13 de marzo. Y cuando estamos haciendo alusión al Congreso, pues empecemos por responder qué es el Congreso. Pues el Congreso sabemos que es la rama legislativa dentro de una división de pública, pues del poder. Tenemos una rama ejecutiva, tenemos una rama judicial, pues tenemos la rama legislativa. En nuestro país la rama legislativa está encarnada en la figura del Congreso, pero Congreso es un nombre general en donde básicamente, como ustedes lo están leyendo, pues es la rama del poder público que tiene la responsabilidad de reformar la Constitución, tiene también la responsabilidad de hacer las leyes y ejerce el control político sobre el gobierno y la administración. Tal vez para aquellos que estudiaron Derecho, pues recuerden que esto parte pues de una premisa, y es que existe un equilibrio entre las diferentes ramas, y de esta forma pues la importancia también en nuestro caso de la rama legislativa. Pero el Congreso, en el caso de nuestro país, es un Congreso bicameral. Tiene dos instancias, está conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Pero en determinadas ocasiones vamos a escuchar la figura de Congreso Pleno, es decir, la fusión tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Y esta figura del Congreso Pleno, insisto, apoyado pues en la Constitución de la República, es la sesión conjunta en donde tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República sesionan. Pero ¿bajo qué instancias o en qué momentos se hace esta figura de Congreso Pleno? Bajo cuatro instancias particulares. Primero que todo, para posesionar al presidente y al vicepresidente de la República. Entonces, como ustedes ya sabrán, el 7 de agosto de este año habrá una sesión de Congreso Pleno. También, debido pues a las características, el Congreso Pleno también va a reunirse para la recepción de jefes de Estado o de Gobierno. Y tiene también unas características, por así decirlo, electorales, la figura del Congreso Pleno. Cuando se da la reunión del Congreso Pleno, se elige al Contralor General de la República y también a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, que como ustedes saben, el Consejo Superior de la Judicatura es la parte administrativa del órgano judicial. Y una cuarta función que va a tener el Congreso Pleno se refiere a reemplazar y proveer el cargo del vicepresidente de la República en caso tal que el vicepresidente o la vicepresidente pues falte. Hagamos algunas diferencias con relación al Congreso Pleno y también tanto al Senado y a la Cámara. La circunscripción, es decir, cómo se elige o cuáles son las características de la elección. Para el caso del Congreso Pleno, pues como ya lo sabemos, Congreso Pleno es la sesión, es decir, la reunión conjunta tanto de Senado como de Cámara. Y nos vamos a concentrar en, por ejemplo, cómo la circunscripción para el caso del Senado de la República es una circunscripción nacional. Los candidatos, independientemente de su origen territorial, compiten en todo el país efectivamente por obtener la votación. Cuando hablamos de circunscripción territorial, pues estamos haciendo referencia a la Cámara de Representantes. De acuerdo con el ordenamiento jurídico de nuestro país, pues va a existir una serie de divisiones que permite, divisiones territoriales que permite que los candidatos pues se presenten de acuerdo a su vinculación con alguna entidad territorial. El inicio de los proyectos legislativos. Si estamos mencionando que la rama legislativa es la encargada de toda la
tan responsable del trámite legislativo, vamos a encontrar diferencias entre Senado y Cámara en esta función. ¿Qué ocurre? Tanto Senado como Cámara tienen funciones específicas relacionadas con el inicio de proyectos legislativos, por el carácter de algunos proyectos y de algunas leyes. En el caso del Senado de la República vamos a encontrar que el inicio de tratados, de acuerdos o de leyes que tengan que ver con relaciones internacionales surgen en el Senado de la República, mientras que en el caso de la Cámara el inicio de proyectos concretamente asociados con tributos surge o nace en la Cámara de Representantes. Una tercera función que nos permite ver estas figuras de Congreso Pleno y de Senado y de Cámara tiene que ver con funciones electorales. Función electoral entendido como ese proceso por medio del cual se permite la elección de ciertos funcionarios. Cuando se reúne el Congreso Pleno, vamos a ver que se elige al Contralor y, como lo mencionábamos, a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Cuando estamos hablando de función electoral, para el caso del Senado, el Senado es responsable de la elección de los magistrados de la Corte Constitucional y también del Procurador. Y en el caso de la Cámara, los representantes a la Cámara en pleno son los que eligen al Defensor del Pueblo. Funciones nominativas, es decir, encargados efectivamente de nominar a algunas personas por su investidura. Únicamente vamos a encontrar que en el caso de del Senado de la República, los senadores son los responsables de conferir efectivamente los ascensos militares que da el gobierno nacional. Y con relación a una última función, que es la función judicial, pues creo que todos recordamos que pues, en el caso de la Cámara de Representantes, la Cámara tiene la potestad de acusar ante el Senado tanto al presidente como a los magistrados de la Corte e igualmente al fiscal general. En este cuadro pues, se resumen un poco las diferencias entre cada una de estas instancias. Pero ya comenzamos, ya tenemos un contexto general de cada una de las cámaras, por así decirlo. Empecemos a ver las diferencias concretas entre el Senado y la Cámara. Empecemos por el Senado de la República. El Senado va a estar integrado por 100 miembros elegidos en circunscripción nacional. Adicionalmente vamos a encontrar a estos 100 miembros dos senadores elegidos por comunidades indígenas. ¿Qué va a ocurrir? Debido a los cambios que han ocurrido en nuestro país, se van a añadir otras curules para el Senado. Y esas curules adicionales se refieren a quiénes. 5 senadores adicionales por el Partido Comunes como consecuencia del proceso de paz y adicionalmente dentro de la reforma política más reciente una curul adicional a la segunda mayor votación en elecciones de presidencia de la República. Entonces, frente a lo original vamos a encontrar 6 curules adicionales producto efectivamente de estas reformas. Curules, las 5 del Partido Comunes que son transitorias, es decir, ya a partir de la próxima elección pues no van a estar estas curules. En cambio, pues la curula de la segunda mayor votación como reforma, como consecuencia de la reforma y del estatuto de oposición, pues por lo menos va a permanecer. Un poco pues también algunas atribuciones del Senado, admitir o no la renuncia del presidente o del vicepresidente, aprobar y probar ascensos militares, conceder la licencia de separación temporal del cargo del presidente. Es una cámara alta, lo que se denomina tradicionalmente pues, en la teoría legislativa, permite el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República y pues, en caso pues, de una situación de conflicto autoriza al gobierno para la declaratoria de guerra a otra nación. Grosso modo esas son las funciones que vamos a encontrar dentro del Senado. La Cámara, a diferencia del Senado, se va a elegir en circunscripciones territoriales. Permítanme el siguiente ejemplo para hacerlo muy visual. Las personas que se postulan a la Cámara de Representantes en el Departamento de Antioquia compiten por los votos de aquellas personas que tienen inscrita su cédula en el Departamento de Antioquia. Las personas que buscan una posición en una Cámara de Representantes de Bogotá deben tener su cédula inscrita en la registraduría o el puesto electoral en Bogotá.
Eso es para que tengamos una imagen de cómo funciona el tema de la circunscripción territorial. Pero adicionalmente, para el caso de la Cámara de Representantes, vamos a encontrar, adicional a las territoriales, circunscripciones territoriales, circunscripciones especiales. Ya vamos a entrar en detalle cada una de estas circunscripciones. Adicionalmente a esto, ¿qué va a ocurrir? La ley, la norma, nos va a establecer algo, que cada departamento y el distrito capital conformará una circunscripción territorial, es decir, cada una de estas entidades territoriales será una circunscripción. Y lo que nos dice la norma es que va a haber dos representantes por cada una y uno más por cada 365 mil habitantes. Aunque esto creo que ustedes, que se empieza a complejizar, pues ya está determinado por ley cuál es el número de curules para cada uno de los departamentos. Entonces, representantes a la Cámara de Circunscripción Territorial. Bueno, cuando entramos en el detalle de lo que se va a presentar en las elecciones de este 13 de marzo, permítanme compartir el siguiente cuadro. En la actualidad, ¿qué vamos a encontrar para estas elecciones que se van a llevar a cabo el domingo 13 de marzo? Que adicional a la circunscripción territorial, en donde hay 161 curules, vamos a encontrar también circunscripciones especiales. Y esas circunscripciones especiales corresponden con, primero, comunidades indígenas; segundo, con comunidades afro, que van a tener dos curules; tercero, residentes en el exterior, colombianos que residen en el exterior, y pues también a través de la elección de un representante, pues tratan de canalizar efectivamente su voto. Una curul también para los raizales, las personas que viven en San Andrés Providencia, en Flores. Y al igual que en el caso del Senado de la República, la segunda mayor votación para vicepresidente pues va a tener también una representación en la Cámara. Eso como acto derivado de la reforma política y del estatuto de oposición. De igual manera, vamos a encontrar que como consecuencia de los acuerdos de paz, el Partido Comunista también va a tener 5 circunscripciones territoriales especiales. ¿Cuáles van a ser los departamentos que va, en virtud de los acuerdos que se llevaron a cabo de paz, los departamentos o las circunscripciones en donde el Partido Comunista va a tener representación? El departamento de Antioquia, el departamento Atlántico, el departamento de Santander, Bogotá y Valle. Ahí, por un tema de acuerdos, de nuevo aparece la figura de que son curules temporales en función de lo que se acordó. Y también van a aparecer algo que se conoce como las circunscripciones especiales territoriales de paz, también en virtud de los acuerdos que se negociaron durante la anterior administración presidencial. Estas CITREP, o circunscripciones especiales de paz, especiales transitorias de paz, son 16 curules. Y esto es lo que nos permite la elección de los 188 representantes a partir del escrutinio que inicia el 13 de marzo. Pero detengámonos más bien en estas CITREP, en estas circunscripciones especiales transitorias de paz, que es algo que va a aparecer en esta elección y en la próxima elección que se va a llevar dentro de 4 años. Como todos tienen en contexto general, son 16 curules disponibles en la Cámara de Representantes. Van a ser destinadas para personas que hayan sido víctimas del conflicto armado. Recuerden el contexto en el cual estamos, recuerden cómo se dio esto, recuerden que esto tuvo una serie de trámites legislativos y que, entre comillas, tuvo una aprobación reciente. Las víctimas van a tener voz y voto durante 8 años y estas curules, estas circunscripciones especiales, se instaurarán por 2 periodos, 2022-2026 y 2026-2030. ¿Cuáles van a ser los criterios para estas circunscripciones? No van a ser necesariamente departamentales, es decir, cada uno de los departamentos va a tener una curul transitoria especial de paz, no, sino que debido a una serie de criterios establecidos se van a definir unas zonas que van a verse afectadas por la situación de conflicto. ¿Cuáles fueron esos criterios que se determinaron? Primero,
niveles de pobreza, segundo, grado de afectación por el conflicto, tercero, presencia de cultivos de uso ilícito, y esto en últimas busca, de acuerdo con el espíritu del legislador, pues darle vocería, darle también presencia a aquellas comunidades que por cuestiones históricas pues no han tenido la oportunidad de acceder pues a estas instancias legislativas. El mapa que nos muestra cuáles son las 16 circunscripciones que se encuentran en el país, y como tal vez ustedes alcanzan a ver, miren que vamos a encontrar circunscripciones que trascienden lo departamental, haciendo alusión más al concepto de región, y estas regiones van a estar priorizadas a partir de los criterios que acabamos de exponer. Vamos a encontrar que cada uno de las regiones va a tener un determinado número, pues efectivamente, de municipios asignados. Para no hacer esto muy largo, detengámonos en el departamento de Antioquia. En el caso del departamento de Antioquia, vamos a encontrar que en este departamento vamos a encontrar cuatro diferentes circunscripciones, en donde vamos a encontrar la circunscripción 3, la circunscripción 6, la circunscripción 3 y la circunscripción 16. Por ejemplo, la circunscripción 3 pues corresponde a municipios que están dentro del departamento. La circunscripción 6 ya corresponde, digamos, a municipios que se comparten con otro departamento, como es el caso de Chocó. La circunscripción 3 se la comparte con Santander, Riondo y demás, sur de Bolívar. Y en el caso de la circunscripción 16, pues ya comparte pues también con la zona de Urabá. Es importante que tengamos en cuenta esto porque, como lo habíamos mencionado al inicio, cuando las curules para la Cámara de Representantes sí tienen un enfoque departamental, entre comillas. Estas son más de tipo regional. Pero, ya teniendo este contexto, vamos al tema de la mecánica electoral de forma concreta. Recuerden que les había dicho que pues, la elección de los representantes a la Cámara obedecía a una cifra de 2 más una cifra adicional dependiendo, digamos, el evento del censo. Para el caso del departamento de Antioquia, de acuerdo con las datos de 2018, se van a elegir 17 curules para la Cámara de Representantes. Para hacer el cálculo electoral partimos de este número, 17 curules a la Cámara de Representantes. Vamos a hacer el énfasis es en el ejercicio de la Cámara. Ya después con el Senado, pues lo hacemos en grandes rasgos. Y una curul adicional, básicamente asignada de forma directa por el contexto que acabamos de mencionar al Partido Comunes. Pero al efecto de mecánica electoral, pues las personas que están compitiendo en este momento por una curul en la Cámara de Representantes del Departamento, la cifra de ellos es 17. En ese orden de ideas, pues de acuerdo pues también con los datos que maneja la Registraduría Nacional, pues Antioquia va a aparecer con 18, con la claridad que les estoy haciendo, esa 18 incluye la adicional del Partido Comunes, y a partir de eso, pues todo el contexto que les quiero presentar de cómo es el sufragio. Yo siento que, aunque creemos que es obvio, es importante resaltar que es un deber ciudadano. Es decir, así como también hacemos muchas veces énfasis en el enfoque de derecho, yo siento que el sufragio también tenemos que hacerle ese énfasis en el deber. Y es algo que está consagrado en nuestra constitución política. Y por eso les menciono que el voto tiene esta doble faceta, es un deber, es un derecho de la ciudadanía, pero también el Estado tiene una responsabilidad. ¿Y en qué radica la responsabilidad frente al sufragio? Pues básicamente en que este ejercicio sea libre y secreto. ¿Por qué? Porque lastimosamente pues también hay acciones criminales, acciones violentas, para las cuales se viola la ley, en donde se hace coerción frente a algunas personas pues para que voten y demás. Pero es importante tener en cuenta esto, donde se resalta que el Estado debe dar efectivamente las condiciones para que el ejercicio sea libre y secreto. Pero también existe la figura del voto en blanco, como el país pues, también tiene la oportunidad de que aquellas personas que no sientan ningún tipo de representación, pues pueden votar en blanco. Aquí vale la pena pues también hacer alguna aclaración con el tema del voto en blanco. Hay algunos movimientos que lideran la iniciativa de voto en blanco, son diferentes al voto en blanco como tal.
qué es lo que ocurre de acuerdo con el desarrollo de nuestro sistema. Si en algún momento el voto en blanco tiene la mayoría de los votos, eso tiene una serie de repercusiones. Repercusiones que generan restricciones a aquellas listas que, por ejemplo, no hayan pasado el umbral y obliga a que se dé una repetición de las elecciones. Entonces, eso es algo muy importante para que se tenga en cuenta con relación a la figura del voto en blanco. Algo que es importante también con las elecciones de acuerdo con la Carta Política. La elección presidencial es exclusiva, es decir, cuando se celebran las elecciones presidenciales no debe haber otro tipo de convocatoria, solo se hace la elección presidencial ese día. Pero en el caso también de las legislativas, y fue algo que también tuvo mucha discusión durante la anterior legislatura, era que las elecciones al Congreso pues fueran diferentes de autoridades departamentales y municipales, por algunas prácticas históricas que pues lastimosamente pues no han dejado unas buenas enseñanzas en nuestro país. Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando se habla de elección presidencial es exclusivo, solo se va a hacer la elección del presidente de la República, y en el caso de las legislativas no se van a presentar con las de autoridades locales, nada de gobernadores, nada de elecciones a los alcaldes ni a los consejos, municipales y a las asambleas departamentales. Otro elemento dentro del contexto, antes de entrar ya en la mecánica prácticamente electoral, es que la misma Constitución establece en su artículo 262 que los integrantes de listas por agrupación no pueden superar el número de curules a proveer. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas curules están disponibles para la Cámara de Representantes de Antioquia? 17, o sea, no fue necesario sacarlo ahorita y hacer el quiz. 17. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro del tarjetón? Que, por ejemplo, diferentes movimientos, partidos políticos solo pueden presentar un máximo de 17 candidatos. Listo, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y en el caso del Senado también ocurre lo mismo. Como hay un tope de 100, los movimientos, partidos políticos solo pueden presentar 100 candidatos. Entonces, ¿qué va a incluir? Pues aquí el tema también en el ejemplo, Antioquia 17 curules, y eso no incluye a Comunes. Pero nuestro sistema electoral va a tener unas particularidades. Y aquí empieza un poco también algunas de las posiciones con relación a por qué no hacer reformas y demás, y por qué hablar de voto preferente, en qué consiste el voto no preferente y demás. La Constitución también establece el voto preferente. Y como el nombre lo indica, las listas le permiten a los electores elegir el candidato de su preferencia. Aquí hay una imagen que es tomada de la Registraduría Nacional, en donde vamos a encontrar un partido, un movimiento político, los candidatos. Y el nombre preferente hace alusión a eso. Uno puede elegir, o la persona que está votando puede elegir, por qué integrante o qué aspirante de esa lista votar. Entonces, esa es una forma que pues también, digamos, abre la opción a que pues algunas personas puedan visibilizarse dentro de las listas. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes van a obtener la curul? Los candidatos que obtienen mayor voto, o el mayor número de votos dentro del partido. O sea, independientemente del orden, lo que se hace es hacer un conteo a partir del mayor número de votos que obtiene un candidato. Pero así como hablamos de voto preferente, también hablamos de voto no preferente. Y cuando hablamos de voto no preferente, pues hacemos alusión a una lista cerrada. Si hablamos de voto preferente, es una lista abierta. Si hablamos de voto no preferente, es una lista cerrada. Y en una lista cerrada, pues básicamente la persona que está en el cubículo vota por un partido o por un movimiento. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo se hace efectivamente la asignación de los votos en el orden en el cual están las personas en esa lista? Una imagen también tomada de la registraduría que vamos a encontrar, pues la persona vota por el partido. Y aquí un paréntesis, tal vez en este momento escuchamos siempre a los analistas políticos hablar de que se debe reformar el sistema político colombiano, fortalecer la figura de los partidos políticos y evitar, digamos, como esa atomización que se da por liderazgos al interior del partido. Entonces ya tenemos claro la diferencia entre voto
preferente y entre voto no preferente. Recuerden, la asignación de curules en el caso de una lista cerrada, es decir, de voto no preferente, se da en el orden de inscripción. Entonces, en ese orden de ideas, por eso también ustedes se recordarán que en cierto momento, cuando se estaban definiendo de qué manera los partidos o movimientos políticos se iban a lanzar, habían algunas negociaciones, para no decir disputas, entre los diferentes aspirantes. Yo sé que hay preguntas, pero las dejamos para el final, por favor, las tienen ahí presentes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta es una muestra del tarjetón con el cual nos vamos a encontrar los ciudadanos colombianos el 13 de marzo. Esta es la muestra del tarjetón al Senado. Y como ustedes están viendo, vamos a encontrar listas cerradas y listas abiertas. Como las memorias quedan, cada uno de los 16 partidos y movimientos políticos pues tiene su respectiva página web pues, para aquellos interesados en consultar qué es lo que propone. Pero, como les mencionábamos en la introducción, este es un espacio más pedagógico para que cuando ustedes se encuentren frente al tarjetón digan, bueno, voto por un partido que tiene lista cerrada o lista abierta, y ya saben pues en qué consiste eso. Algunos tips que van a encontrar, por ejemplo, en la página de la registraduría. Si quiero votar en una lista abierta, debo marcar los dos, el logo del partido y el logo del candidato, o solo marco el logo del candidato. Ambas opciones están bien. Es importante, digamos, también, y ahí viene, lo digo con todo respeto, nuestra corresponsabilidad en informarnos cómo debemos votar también. Y en el caso de la Cámara de Representantes para el Departamento de Antioquia, pues vamos a encontrar también las diferentes listas de partidos que están, de movimientos que están participando. Vamos a encontrar también listas abiertas y listas cerradas, con la opción que les mencionamos, si hay 17 curules en juego, únicamente vamos a encontrar un máximo de 17 aspirantes. Miremos ahora el tema de, por ejemplo, las elecciones, y a partir del 2018, de los resultados de 2018, cómo introducir los conceptos que puede que suenen un poco distantes del cociente electoral, de la cifra repartidora. De acuerdo con las elecciones legislativas de 2018, el departamento de Antioquia pues tuvo las 17 curules, pero esas 17 curules se distribuyeron únicamente entre los partidos que aparecen ahí en la imagen. Cada uno de esos partidos, dependiendo del número de votos, tuvo un determinado número de curules. Recuerden que nuestra cifra va a ser 17. En el artículo 263 aparecen una serie de conceptos: cifra repartidora, cociente electoral y el umbral. Vamos a verlo con un ejemplo que espero que sea muy pedagógico. De acuerdo con los datos que ya conocemos, el departamento de Antioquia tiene, pues digamos, un censo electoral de 6.407.000 ciudadanos habilitados para votar. Las curules en Antioquia son 17, ese número no va a cambiar en esta elección. Pero ya en el momento en el cual empieza todo el proceso de escrutinio, surge un primer concepto, el concepto de votos válidos. ¿Cuál es el concepto de votos válidos? Los votos que fueron por partidos o movimientos políticos más el voto en blanco. Entonces, de acuerdo con eso, los votos válidos para el 2018, en el caso del Departamento de Antioquia, en la elección de la Cámara de Representantes, ascendió a 1.755.256. Vamos a sacar una primera cuenta, una primera figura, la de umbral electoral. Ese umbral electoral surge de qué? De dividir el número de votos válidos entre el número de curules que están en concurso sobre 2. Y eso nos da una cifra de 51.625. ¿Qué pasa con el umbral? Aquellos partidos o movimientos políticos que no logren esos 51.625 quedan por fuera del proceso de repartición de curules. Recuerden, esto fue con base en las elecciones de 2018.
Y ahora viene el concepto de cifra repartidora. El concepto de cifra repartidora es utilizado para dar una representación, una distribución, acuerdo pues con las personas que establecieron eso en la ley, que fuera proporcional y que fuera equitativa. Entonces, el concepto de cifra repartidora surge de que yo tengo un Excel acá, si ustedes me permiten lo miramos ahí para... Bueno, en las memorias se lo llamo, es un Excel muy, muy sencillo, que lo que ilustra es cómo surge el concepto de cifra repartidora. Entonces, ¿qué vamos a tener? Voy a apoyarme en la imagen de los resultados ya del escrutinio que se llevó a cabo en las elecciones de 2018. Primero que todo, se eligen cuáles son los partidos que pasan el umbral, cuáles son los movimientos que pasan el umbral. Aquí vamos a encontrar que dentro de los resultados de las elecciones a la Cámara de Representantes en el departamento de Antioquia, van a haber varios que van a pasar el umbral. El pasar el umbral no garantiza que ese partido o movimiento político obtenga una curul. Y es ahí en donde aparece la figura de la cifra repartidora. ¿Qué se hace a continuación? Como hay 17 curules en juego, se hace una división entre el número efectivamente de cada uno de los votos que obtuvo el partido, entre 1, entre 2, entre 3, hasta llegar hasta 17. Y cada uno de esos partidos que pasó el umbral, pues va a hacer esa división. Después, ¿qué se hace? Se elige el número menor hasta 17, hasta la división de 17. Y ese número es el que va a ser considerado como el de cifra repartida. Sí, José, esto es un poco confuso, pero en las memorias en el Excel les queda muy sencillo, los garantizo. Y ahí es donde se empieza a hacer la división. Con esa cifra repartidora se llega a que, por ejemplo, en el caso de las elecciones, el Centro Democrático durante 2018 tuvo 7 curules, el Partido Liberal obtuvo 3, el Partido Conservador 3, el Cambio Radical 1, Alianza Verde 1, el Partido de la 1 y el Polo Democrático 1. También la ley que nos dice que prima el número entero, los decimales no cuentan. Es decir, que si alguien sacó 0.98, 0.99 se aproxima a 1, no, pierde. Y eso, pues digamos, va a generar pues también algún tipo pues de escrutinio por parte de las personas que están haciendo el seguimiento dentro de cada uno de los partidos, dentro de cada uno de los movimientos. Entonces, quiero que tengan en cuenta eso, umbral y cifra repartidora. Ya cuando hablamos de cifra, o sea, el primer filtro que debe pasar un aspirante es superar el umbral. Votos válidos dividido entre el número de curules dividido entre 2. Y después ya surge el concepto de cifra repartidora, en donde se hace la asignación de cada una de las curules. Entonces, en ese orden de ideas, pues la Constitución lo define, igual yo también les dejo unas memorias que este Excel, y pues también la referencia que hace la ley frente a eso. ¿Qué va a pasar y con qué otro tarjetón se van a encontrar o se van a encontrar los ciudadanos el 13 de marzo? Con las consultas interpartidistas. Y estas consultas interpartidistas, como el nombre lo menciona, son mecanismos de participación democrática en las cuales los movimientos y los partidos políticos, así como grupos significativos de ciudadanos, adoptan decisiones internas, eligen candidatos propios o de coalición, pues para algunas corporaciones de elección popular y en este caso, pues para toda la perfilación que se está haciendo a la presidencia de la República. Es importante tener en cuenta que en las tarjetas que van a estar disponibles van a aparecer estas tres opciones de consultas interpartidistas. Algo que es importante tener en cuenta, solo se puede elegir una de estas tarjetas. No es que se van a pedir las tres y se van a elegir las tres. Ustedes o nosotros, cuando estemos ejerciendo el derecho al sufragio, pues pedimos al jurado de votación que nos suministre la consulta o el tarjetón correspondiente a la consulta interpartidista en la cual queremos pues también expresar nuestra posición. Lo mismo ocurre, digamos, con el tema de las circunscripciones especiales de paz. Para el caso de aquellos que votan en el área metropolitana, miren que no va a aparecer ese tarjetón. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso presente. ¿Qué ocurre a las 4 de la tarde?
llega el momento del escrutinio. Y en el momento del escrutinio, pues, como el nombre lo indica, pues es ese proceso que inicia a partir de las 4 de la tarde y culmina con la expedición de los resultados definitivos. A partir de eso, pues básicamente se debe declarar la elección, se establece el número de curules a asignar, empieza todo ese proceso previo. Grosso modo, hay diferentes etapas de escrutinio. El que hacen los jurados de votación en las mesas a partir de las 4 de la tarde, después viene un segundo paso de escrutinio que ya es zonal, y después viene otro que pues va ascendiendo hasta llegar a la instancia nacional. Es en ese momento en donde se decreta oficialmente cuál es la distribución y el número de curules que se van a asignar. Algo que tenemos que tener en cuenta, porque a partir de las 4 de la tarde los medios de comunicación empiezan a compartir boletines, empiezan a sacar tendencias, empiezan a sacar proyecciones, es que el escrutinio es diferente del preconteo o conteo rápido de mesa, que es a lo cual accedemos nosotros como ciudadanos cuando empezamos a escuchar los medios de comunicación o hacemos el seguimiento en la página web de la registraduría. El preconteo tiene carácter informativo, pero carece de un valor jurídico vinculante. El valor jurídico como tal va a ser el escrutinio que va a dar pues la autoridad electoral, que como les estoy mencionando, pues ya sigue un proceso a partir de las 4 de la tarde. Entonces es importante que tengamos esto, ese preconteo es más informativo y obviamente salen unas grandes tendencias, hay unas grandes elecciones, se determina cuáles son los principales elegidos y después empieza pues la lucha por estas últimas curules, tanto en Senado como en Cámara, a partir de los conteos de votos y pues viene la oportunidad también para pues hacer todo este seguimiento de caso. Entonces, en ese sentido, pues básicamente, como les decía, de acuerdo con lo previsto en el Código Electoral, los resultados se conocen una vez concluye el proceso de escrutinio, que está a cargo de las comisiones escrutadoras, que es esa instancia después de agotar el de jurado de mesa, el de municipal, el departamental y llegar a la nacional, y es lo que permite pues, que básicamente la Registraduría Nacional del Estado Civil haga pues, la entrega efectivamente de esa credencial. Ya viendo que el tiempo ha avanzado, pues con algunas precisiones con relación a que es un partido político, son instituciones permanentes, son instituciones que básicamente encauzan y promueven la participación de los ciudadanos, tienen un objeto muy claro que es acceder al poder, participar, digamos, en estos cargos de elección popular, porque vamos a ver, ustedes vieron en el Tarjeto, vamos a encontrar partidos políticos, pero también vamos a encontrar movimientos políticos, son asociaciones de ciudadanos y grupos significativos de ciudadanos. Grosso modo, digamos, este es el tema que nos permite diferenciar cada una de las características. Los grupos significativos de ciudadanos no necesariamente son organizaciones permanentes, surgen en la coyuntura de qué, de postular lista, de postular un candidato para determinado certamen electoral. Por eso muchos incluso de los candidatos que van a aparecer en las consultas interpartidistas pues van a apelar a la figura de grupo significativo de ciudadano. Yo creo que ya por la hora podemos dejar acá. En las memorias le quedan a ustedes también pues algunos temas adicionales de participación ciudadana, en qué consiste un plebiscito, en qué consiste un referendo, hay ejemplos pues que permiten aclarar cada una de estos mecanismos de participación ciudadana, la consulta popular, el tema de la revocatoria del mandato y el cabildo abierto. Entonces, muchas gracias, quedo atento ahora sí a las preguntas, a los comentarios, a las inquietudes que puedan surgir en este espacio. Simplemente voy a preguntar si el CEA aparece porque quedé con el tema de la cifra repartidora. Sí, dale. Sí, los votos van para el partido. O sea, el ejemplo que ella nos comparte es que en una lista
lista abierta exactamente qué ocurre con ese exceso de votos. Sí, es el partido. ¿Alguien más? Andrés. ¿Cómo me doy cuenta cuando me entreguen el tarjetón si una lista es abierta o cerrada? Sí, señor, muy buena pregunta. Yo creo que para eso es este espacio. Hagámoslo con el de la Cámara de Representantes de Antioquia. Aquellas listas que tienen, no voy a hacer publicidad política, nada, que tienen varios cuadritos internos, son listas abiertas. ¿Listo? Con voto preferente. Las otras que no tienen los cuadritos internos son listas cerradas. Es decir, con voto no preferente. ¿Listo? ¿Y se marca todo el recuadro? Ahí ya viene. Retrocedamos acá. Es decir, si voy a optar por una lista con voto preferente, lo que entiendo y dice la registraduría es válido el voto tanto por el partido político movimiento como por la casilla. Igualmente, solo marcar la casilla. ¿Listo? Eso no anula el voto. Pero por la casilla aparece el número normal. Sí, correcto. En la casilla solo va a aparecer el número. Entonces, por eso también viene el ejercicio de corresponsabilidad como ciudadanos. Es decir, en el momento de llegar, pues es preferible que sepamos cuál es nuestra opción y demás. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que lo tengamos presente. Recuerden que no está permitido que se le dé propaganda electoral al sufragante y demás, porque esos son delitos. ¿Sí? Pero si uno marca, digamos, en un voto en este momento, preferente. Marca solamente el partido, se anula o qué pasa. Va para el partido. Exactamente. Y ahí a quién se va asignando, al candidato que obtenga el mayor número de votos. Una pregunta. Los jurados no están obligados a entregar el tarjetón de la consulta interpartidista. Hay que reclamar, lo que le digo. Sí. 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 Un movimiento nos va a entregar dos tarjetones para senador, pero tenemos que reclamar el tarjetón si queremos. Correcto, sí señor, muy buena aclaración. Recuerden eso, pues para evitar malos entendidos, es decir, recuerden que los tarjetones obligatorios van a ser los de Senado y los de Cámara, pero también aparecen las consultas interpartidistas y como ciudadanos, si queremos ejercer el derecho a expresar nuestra decisión, debemos solicitarle a los jurados de un tarjetón, recuerde, no es que vamos a solicitar los tres, solo se va a dar uno. El jurado lo entrega. Hay que solicitarlo, sí señor. Se aplica como a las primarias de los Estados Unidos. Lo que pasa es que es otro sistema electoral, pero digamos. No puedo responder que sí ni que no, es que son dos sistemas completamente diferentes. Es decir, es un cálculo, es una encuesta, es una especie de encuesta en donde se elige, digamos, un candidato como tal. Sí, pues sí, pero no. Yo tengo dos inquietudes. Sí, señor. Un candidato de representante de la Cámara por un departamento, ¿es obligatorio que haya nacido en ese departamento? No necesariamente. Que usted, si quisiera aplicarte en Sucre y no tenga Sucre. Sí, tiene que estar, tengo entendido que tiene que estar por lo menos inscrita en la circunscripción en donde usted se va a presentar, pero el tema de nacimiento no es obligatorio. Ahora bien, si su carisma y propuesta política es muy interesante y usted no es de Sucre, pero los sucreños votan por usted, ya esa es otra situación. Y la segunda es que lo explicaste muy bien como la de representantes. Como todo el mecanismo, supongo que para el Senado igual, las puertas de partido de la verdad, todo el mecanismo igual para el Senado. Muy buena pregunta, gracias por eso. ¿Qué ocurre con el Senado? En el Senado el 3% de los votos válidos es el que determina el umbral. Y a partir de ahí se hace el cálculo de la cifra repartidora. Entonces, los votos que obtuvo cada partido lo dividen entre 100. Y después se saca el conteo del menor voto, el 50º menor voto, que es el que va a empezar a repartir las curules. Si uno está en el extranjero y va a votar directamente, tiene la cédula escrita, o una persona que vive en el extranjero tiene la cédula escrita en el departamento o en el sitio que lo tiene escrita, tiene que votar por el representante de ese departamento, o lo puede hacer
a nivel nacional. No, aquí hay un tema, es decir, por ejemplo, ustedes en 2018 hicieron uso del derecho de votar y por cuestiones de la vida, pues votaron en Antioquia, votaron en Bogotá y en este momento están en Antioquia. Es decir, si usted no escribió la cédula, pues usted no va a aparecer para poder votar en este caso, en esa circunscripción, sino en donde votó en la elección pasada. Entonces, si por cuestiones de la vida el 13 de marzo se encuentra, por ejemplo, por fuera del país, pues no puede votar. A menos que haya inscrito una cédula en ese consulado en donde va a votar. Pero le entregan qué tarjetón. Ahí viene la pregunta de si prestaron atención. El de representante, efectivamente, de los extranjeros. ¿Cómo es el tema de los 43.000 venezolanos inscritos para votar? ¿El venezolano puede votar? Bueno, es decir, los que pueden votar son los ciudadanos colombianos. Es decir, yo y de forma respetuosa diría, un venezolano no puede votar, el que puede ejercer el derecho al sufragio es un colombiano, es decir, una persona, un ciudadano colombiano que figura con papeles de colombiano. Ya si un colombiano tiene doble nacionalidad, como tal vez puede ser el caso que usted nos está mencionando, un venezolano que pues que es ciudadano colombiano sí puede ejercer el derecho al voto. Listo, pero es importante eso, y lo coloco de forma respetuosa, es decir, un extranjero no puede votar en las elecciones de nuestro país. Es una elección únicamente dirigida hacia ciudadanos de nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues tenemos figura de doble nacionalidad, es decir, hay personas que tienen o nacionalidad venezolana, pero por ejemplo, nacionalidad estadounidense, o nacionalidad europea, y pues si hizo el proceso de inscripción, pues básicamente puede votar. Pero es eso, es decir, son los ciudadanos colombianos. Andrés, ayúdame con el voto blanco. Básicamente el voto blanco es una opción en donde los ciudadanos pues expresan que no sienten ningún tipo de atractivo por las propuestas disponibles en el banco. ¿Qué es lo que ocurre? Como tal vez lo mencioné en la presentación, en tal caso que el voto en blanco supere la mitad más uno, se hace un llamamiento, se llaman a nuevas elecciones. Pero quienes participan en el caso de las legislativas y en el caso pues también de elecciones, digamos, nominales, las listas o los candidatos que hayan superado el umbral. Solo ellos se pueden inscribir de nuevo a las votaciones, a las segundas votaciones, donde gana el voto en blanco. Y es solo por una vez, no es que entonces si en el próximo vuelva a ganar el voto en blanco, entonces no, solo por una vez. ¿Cuáles son las características que debe cumplir un representante de las circunscripciones transitorias de paz? ¿De quién escoge esos candidatos? ¿Y cuáles características debe cumplir? Básicamente que sea una persona que haya sido declarada como víctima en el contexto de los acuerdos de paz y todo esto que surgió, y que habite y que sea representante o que sea representante de esas comunidades o de esos pueblos. Listo, es importante tener en cuenta eso. O sea, personas que habiten en estas circunscripciones y que tengan algún tipo de reconocimiento. La registraduría, al igual que las instituciones que surgieron a partir del acuerdo de paz, han hecho mucha pedagogía en estas zonas del país. ¿Para evitar qué? Para evitar el oportunismo electoral, para evitar que organizaciones que no sean representantes de estas comunidades, pues básicamente saquen provecho de eso, por el peso que tienen. Pero básicamente son personas que están allá. Por ahí atrás están pidiendo la palabra, entonces, denme ya, y ya comparto el ejercicio de la cifra repartidora. No, yo tengo en el momento la pregunta. Si una persona mejor dicho vive en el extranjero, sí, señor, no puede solicitar en este momento para una tarjeta para elegir el presidente. Si vive en el extranjero y tiene la cédula inscrita en el consulado, sí puede votar, exactamente. Sí puede votar. Exacto. Pero si está de pronto lo pone preso paseando y tiene la cédula inscrita acá en el área metropolitana, pues participa viendo cómo va a dar el resultado de escrutinio. No puede votar. Lo importante es eso.
Y me parece muy importante lo que usted pregunta, porque como ustedes conocen, ya se cerraron las fechas de inscripción de cédulas para inscribir para las legislativas, pero las presidenciales están abiertas. Entonces, si de pronto ustedes en su planeación no van a estar en el país o no van a estar en la ciudad donde votan, pues tengan en cuenta eso para que hagan todo el proceso de inscripción. Porque lastimosamente nos pasa muchas veces como colombianos, se nos olvida y decimos, uy, entonces ahora ¿en dónde voto? Entonces hay que votar efectivamente en el sitio en donde está inscrito la sede. Por allá atrás, perdóname, que por allá atrás. Esos tarjetones de circunscripción especial, los candidatos de las negritudes, ¿uno tiene que pedir un adicional o viene el mismo tarjetón? Ah, ok, no, es decir, solo para la circunscripción, es decir, en el caso de acá no prima, eso es una zona, son zonas especiales, tengo entendido que es así, es decir, no es que yo apenas acá para el caso de y ahí de pronto me estás corchando, pero creo que no, o sea, no aplica el tema de jurisdicción en negritudes acá en por ejemplo, en Medellín, área metropolitana. Sin embargo, en la memoria de ocurrido coloco esa observación para no faltar a la verdad. Creía que por el contexto también, pues es un tarjetón especial y está también atado al tema de circunscripción especial, porque el objeto del sistema es darle representación a estas comunidades que por situaciones que todos conocemos, pues tienen estas características especiales de representación. Pero me voy con la tarea y lo coloco en la memoria esta misma noche, pues para aclarar eso. Sí, señora, muy buena pregunta. Miren, sin el ánimo de entrar en polémica, y esto es un espacio pedagógico, son curules ya asignadas, es decir, votarán las personas que creen votar por ellos, pero estrictamente hablando no van a pasar el umbral, pero por el acuerdo establecido, ellos ya tienen asignadas esas curules. Y ellos también, dentro de la mecánica electoral, pues eligieron únicamente, pues digamos, estos 5 departamentos. Debido a que, pues ya digamos eso, los invito a que entren a la página de cada uno de los partidos y los movimientos y pues hagan la consulta del caso. Pero es lo que usted dice. Es más un ejercicio de visibilización y que por los acuerdos establecidos, pues se hace una asignación directa de estas curules. Para la próxima elección, pues ellos sí ya tienen efectivamente pues que participar de lleno pues como los demás candidatos. Señora. Bien, gracias, Carlos. Mire, tengo una candidata para senador. Cuando vaya a votar, ¿voto por el numerito de ella o por el partido de ella? Si está en lista abierta, es válido votar únicamente por la casilla, por el número del número, no puedo colocar pronombres para no hacer ejercicio electoral, por la casilla, el número de la casilla, es válido al igual que marcar el número de la casilla como también el logo del partido movimiento político. Y cuando es presidente, la carita que quede dentro y solo uno, está claro. No, ahí no, pues es decir, lo que pasa es que ya entramos en un tema de mecánica electoral en donde si se marca 2 veces o la marcación indica que está marcando 2, exacto, ahí lo que nos invitan es que seamos muy juiciosos con eso y la invitación de corresponsabilidad que también pues estemos pendientes, entremos a la página web de la Registraduría, yo les voy a compartir el link, hay muchas cartillas informativas al respecto, pero me parece una observación muy válida. Si yo quiero escribir mi cédula en otra ciudad, o en otro país, cuando yo escribo mi cédula, tiene allí, me voy a ir al escribir. Tengo que ir al otro país para la otra ciudad, a escribir. Sí, en el consulado, sí, señor. El consulado. Si usted va a votar, es decir, disculpe el nivel de confianza. Si usted el 13 de marzo está por fuera del país y quiere votar, me imagino que ya inscribió la cédula en el sitio donde va a estar por fuera del país para que su voto sea válido. Si no, no. Si no, entonces tiene que tomar un avión, venir y votar acá y después regresarse a seguir con sus vacaciones. Exactamente, exactamente. No, el tema es, pero miren, nos causa un poco de risa, pero es un tema también de planeación. ¿Dónde vamos a estar el día de las votaciones? Y en donde tenemos inscrita la cédula. Miren, lo prometido es deuda. Vean el concepto de cifra repartidora. Entonces, tenemos
En el caso del departamento de Antioquia, votos por lista o partido, votos en blanco, el número de curules. Votos válidos, como les mencionaba, es la sumatoria de qué, de los votos por lista y los votos por partido. Y aquí surge el concepto pues, de umbral electoral. Aquellos partidos que superaron los 51.625 votos entran en el conteo. Acá en el examen fue lo que hice, tomé los datos de la registraduría y, por ejemplo, hasta el Polo Democrático obtuvo 77.600. Hasta ahí llegan, pues, digamos, los que entran en el juego de la distribución de las curules. Insisto, esto es con ánimo pedagógico y con base en las elecciones de 2018. Ahora, ¿qué ocurre? Cada uno de los partidos empieza a dividir entre el número de curules disponibles, 17, los votos que obtuvo. Entonces, en el caso del primer partido, divide entre 1, divide entre 2, divide entre 3 y llegar hasta 17. Y así cada uno de los partidos. Hasta ahí como vamos. Listo. ¿Qué ocurre? Ya cuando se hace esa división se sacan los 17 valores, que los mayores valores que aparecen de todo ese proceso de distribución. El valor 17, que es la cifra que se conoce como cifra repartidora, es la que se va a utilizar para hacer la asignación de las curules. Se divide entonces la cifra repartidora entre el número de votos que va obteniendo cada uno de los partidos, y eso es lo que nos permite determinar el número de curules. Entonces, vuelvo y les expreso la idea. La prueba de fuego consiste en dos etapas o en dos momentos para un candidato, para un movimiento. Primero, superar el umbral. Y después del umbral, no es que tenga ya la curula asegurada. Después de eso viene todo el proceso de distribución de cifra repartidora, en donde, por ejemplo, un partido o movimiento que haya superado el umbral, no necesariamente eso le garantiza una curula. ¿Listo? Aquí el cambio radical no serían 2 sino 1. En cambio radical. Ah, sí, pero miren que acá está, mire, prima es el. Exacto, prima es el valor entero, lo que les decía ahorita. Entero, o sea, 1. Ah, no, pero el 2 acá es para señalar cuáles son los valores que están en el conjunto de mayor valor entre 1 y 17. Porque coincidencialmente todos tienen 7. No, pero el verde lo que hago es para resaltar con fines pedagógicos cuáles son las votaciones que obtienen y que están dentro de ese rango de las 17 mayores votaciones. ¿Listo? Señor. Los que no llegan al umbral no le pagan votos. Exacto. Y tiene también una serie de implicaciones jurídicas y demás. Sería afectada la personalidad jurídica y demás. Pues una serie de situaciones. Listo. Voto válido, importante. Dentro del voto válido, el voto en blanco también cuenta. Para hacer todo el proceso de distribución de curules. Bueno, yo creo que gracias a todos. Está muy bien. Gracias.